Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estoy grabando esto a las 10 de la noche, amigos, amigas. Yo qué sé, me apetecía sinceramente ponerme a grabar a esta hora. Lógicamente no estoy con la cámara porque, bueno, tengo una cara de pringao, tengo una cara de reventado y tengo una cara de cualquier adjetivo que no sea positivo ahora mismo para mi persona. Así que, chavales, estamos en el mapa de Villa jugando con Capitao. Sinceramente me apetecía jugar, la verdad, y aquí estamos. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Me pillo, uy, ojo. Vale. Ojo, porque tenemos aquí a este Lesion. No me gustaría a mí, sinceramente, que este Lesion se comportase un poquito, ¿cómo decirlo, no? Un poquito malevo con piña, la verdad. Vale, lo tengo a mi izquierda. A ver si ese dron... Ah, solo ha cargado el dron, tío. Oh, fuck me. Pusear esto es bastante risky. Pusear eso es bastante, bastante risky. Vale, no está en las escaleras, sí, tiene que estar holdeando. Vale, o sea, ahora sea. Nah, es súper complicado pushear a ese pavo. Es súper, súper complicado, lo digo ya. ¿Ese dron es bueno? Nah, pero ese dron. B-bomb es clear. Vale. Hay dos, hay dos, hay dos. Bien, ha localizado una bomba. Hay dos, eh. Frost is in split. Vale. ¿Vale? Aguantamos, ¿eh? Aguantamos ahora, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Entramos, entramos, entramos. No hay nadie. ¡Ay! Hay uno ya adentro, tío. ¡Qué pena! Como ha dicho que no había nadie dentro de la bomba, yo digo, vale. Ah, pero fíjate, estaba en la otra. Simplemente se ha acercado a la rotación y me la ha pegado. Bueno, igualmente muy bien, ¿eh? Muy bien puseado, la verdad. Hemos tenido suerte que justo el Bandit y el Lesion no me han matado cuando he pasado. Hemos tenido bastante, bastante suerte porque encima hemos tenido el mal timing de que justo había subido el Bandit por las escaleras. Que, si mal no he visto, creo que ha sido el que me ha visto y el que me ha disparado. El Lesion no le ha dado tiempo ni a dispararme. Así que, oye... Bastante, bastante bien. Muy buena ronda, amigos y amigas. La verdad que ha estado bastante, bastante fresca. Hemos tenido bastante suerte. Así que dejar un like y una suscripción por ese pedazo de push que hemos hecho. La verdad, gente, tío, fíjate, últimamente, pues bueno, me siento más cómodo. Algunas veces me apetece ponerme sin cámara y grabar sin cámara, recordar los viejos tiempos cuando empecé en YouTube. Más que nada porque, sí, sé que se pierde muchísimo de lo que es el vídeo, el comentario, también lo que son las expresiones. Mi cara, al final, aporta mucho más. Pero, sí que es cierto que lo he dicho ya, ¿no? Lo he dicho ya muchas veces, lo sigo manteniendo, creo que sigo, bueno, creo que sigo no, sino que tengo un buen comentario, una buena forma para de comentar, como para poder entretener incluso sin cámara. Y de verdad que, bueno, hay veces que no me apetece ponérmela, hay veces que literalmente, pues yo qué sé, estoy hecho mierda o simplemente estoy reventado y solamente me apetece pues ponerme a grabar sin cámara, hablar con vosotros y jugar el Hero 6. Sin más, ¿sabes lo que te quiero decir? Tipo, hay veces que no me apetece ponerme a la cámara porque literalmente soy un asco, literalmente, mi cara es un asco todo, literal, estoy reventado y hay veces pues que no me apetece, ¿no? Y sinceramente, pues, bueno, hay veces que también pues me apetece jugar un poquillo al R6, hablar, comentar, de fondo, pues mientras juego. Y tío, ¿qué quieres que te diga? La verdad que me está gustando los vídeos que estoy grabando sin cámara. Me estoy, bueno, me estoy sintiendo bastante, bastante cómodo a la hora de grabarlos y tal. Y sinceramente, oye, si os molan a vosotros este tipo de vídeos, que entiendo que os molen mucho más porque es lo más lógico y es lo más normal que os molen los vídeos con cámara, por supuesto. Pero joder, si os molan los vídeos sin cámara también, pues apoyarlo con un fuerte like. Que yo sepa que de verdad os mola este tipo de vídeos, chavales, y ya está, ¿no? Si es que al final, aquí la cosa va de que yo, pues realmente haga lo que me apetece. Y ahora mismo, ay, se han follado a esa pava, que no me cunde nada que se la hayan follado, porque ahora el Kazkan va a estar mirándome. Exactamente, fíjate. Es que es una mierda ahora que el Kazkan me mire, tío. Es que es una completa mierda. Lo hemos dejado injured, no me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero! No me lo puedo creer, chavales, de verdad. ¿Cómo acabo de morir? ¿Cómo acabo de morir? ¿Cómo acabo de morir, chavales, de verdad? Chavales, ¿cómo acabo de morir, de verdad? Que me he comido el combo de esta pringada, bro. Me he comido el puto combo de la Zorom. No me lo puedo creer, tío. ¿Cómo puede llegar a ralentizar tanto el Lesion, de verdad? Hostia puta, chavales. No me ve, mira, encima es tan pringa que no me ve ni siquiera que estoy muerto. Es que la madre que me parió, tío. Es que está muy tocada, ¿eh? Está muy tocada por... No.
Han jodido, ¿sabes? No hay nadie en bulldog. Sí, eso es. Buen push por parte de la Twitch, inteligente. La tienen hecha, ¿eh? La tienen hecha. Si el Leon no le avanza a la Zora y muere el Leon, la tienen. Tienen que cubrir ahora el Leon al pavo este. Buena, eso es. Perfecto. Buena Claybor. No está mal. Le pusieron con él, está con él. Está con la Twitch, ¿eh? Está con la Twitch los dos, diría. El Leon no se entra ni media. El Leon es malísimo. Es muy malo el Leon. Bueno, menos mal que tenemos a la Twitch, bro, porque si no, esto se llega a complicar bastante. No me puedo creer, chavales, el combo que me acabo de comer con el puto Lesion y con la puta Zorba, ¿eh? Literalmente lo que me ha ralentizado la trampa de Lesion no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Impresionante, la verdad. Impresionante, la verdad. Pero bueno, por lo menos una kill por una kill no está mal. Nos hemos cargado a ese Kazkan, la verdad. Así que está bastante, bastante bien. Oye, no me quejo, la verdad. Está bastante, bastante nice. Vamos a seguir pillándonos un capitán, ¿no? ¿Por qué me he puesto un Sledge? Bueno, ya son las manías. Al final, que hostia, iba a beber agua y literalmente tengo la botella más vacía que parece eso y mi puta madre, la verdad. Hermano, ¿por qué insulta a mi madre por la cara algunas veces, tío? Que la pobre no tiene culpa de nada, coño. Nada, yo creo que es ya por tocar la polla, ¿no? Realmente, tipo, por decir algo, yo creo. Hostia puta. Bueno, chavales, vamos allá. 2-0. Oye, está genial, ¿eh? La verdad que no me puedo quejar. Buena partida de momento, buen equipo, sinceramente. Hermano, ¿qué tengo? Debemos tío, literalmente bomba. Parece que le pega un escupinajo literalmente al monitor. Pero tengo como un trozo así manchado del monitor. Puto cerdo que soy, tío. Nada, es una cosa pequeña, ya la he quitado. Literalmente soy un puto cerdo, tío. Literal, ¿eh? Tipo... A ver, supongo... A ver, hay gente ordenada de mi edad, ¿eh? Tipo, hay gente que es mucho más madura en ese sentido que yo. Literalmente, chavales, yo soy un desordenado de mierda, ¿eh? Tipo, soy un cerdo de cuidado, ¿eh? Sobre todo con... A ver, realmente como... En mi casa en general, pues no, ¿sabes? Pero sí que es cierto que mi habitación, donde vivo las 24 horas del día prácticamente, pues sí que hay veces que parece un vertedero. Entonces, claro... A ver, tampoco está tan mal, ¿eh? Yo que... A ver, no está mal para mí, ¿eh? Pero, ¡ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Vale, nada. Vale, perfecto. A ver, no está tan mal para mí. A lo mejor para una persona que se limpia la habitación una vez al día, pues literalmente es como hacerte una paja, ¿no? Tipo... Yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Pero, bueno, es lo que hay, la verdad. Es lo que hay, yo me envuelvo en mi propia mierda, amigos. Se lo digo siempre a mi madre, quiero decir, al final es mi mierda, ¿sabes? Si yo vivo con mi mierda y acepto vivir con mi mierda. Es algo que de verdad tenéis que tener en cuenta si hacéis algo y vosotros sabéis que lo estáis haciendo mal. Sí, sé que estoy haciendo mal manchando cosas de mi habitación, no bajando el plato y dejándolo una semana a esto. Sí, lo sé. Pero realmente es mi mierda y yo acepto vivir entre mi mierda, ¿sabes? Yo he llegado a ver cosas que de verdad que son... Cosas que dices tú, tío. ¿Cómo puede llegar a pasar esto, no? Pero una completa barbaridad, la verdad. Vale, creo... Un segundo. Buena, buena esa pushada. Buena esa pushada, me ha gustado por parte de la Twitch. Qué buena, ¿eh? Me gusta este equipo, ¿eh, chavales? Me gusta este equipo, la verdad. ¿Mala? Ok. ¿Mana? ¡No me lo puedo creer! Queda uno de los enemigos. ¿Pero qué hace aquí escondido? Para ¡hostia, qué susto, bro! ¿Pero cómo el fuego no le daba? ¿Pero qué hace ahí, tío? ¿Pero qué hago yo gritando a las 10 de la noche? No me lo puedo creer, tío. ¿Pero ese pavo que hacía ahí escondido como tremendo orangután, bro? Literalmente parecía, yo qué sé, una lechuga, brother. Literal, no entiendo, tío. Hostia, la madre que me parió, gente, tú. Dios, ese pavo, tío. Pero no le... Vamos, que me ha acercado al escudo y el tío no se movía ni aunque le... Vamos, ni aunque estuviese su padre a punto de morir al lado suyo. ¿Me entendéis? Tipo, literal, ¿eh? Qué completa barbaridad, tío. Qué completa barbaridad, la verdad. Bueno, vamos a pillarnos un guardan, gente. Me duele un poco la garganta. Es que hoy, tío, será grabando este vídeo el día 26. O supongo que lo tendréis el día 27 porque no tengo muchos vídeos de RLC grabados. Pero hoy, gente, ha sido un día duro de grabación, ¿eh? Hoy he estado mucho tiempo grabando. Desde las 11 y media que he llegado a casa he estado grabando. No todo el rato. Y pues no, de las 11 y media hasta las 10 de la noche, ¿sabes? Pero sí que de las 11 y media hasta las 6...
hasta las 5:30. Sí, 5 y media. He estado grabando vídeos de Extraction, tío. Mira, para que os hagáis una idea y esto fuera coñas, literal, tenéis vídeos de Rainbow Six Extraction, mini guías, vídeos pequeños, vídeos cortos de cómo hacer diferentes objetivos, de cómo hacer cosas y tal. Tenéis ese tipo de vídeos, pues, suficientes para el día 2, hasta el día 2 de febrero. Imaginaos la cantidad de vídeos que he grabado. Es una completa barbaridad, tío. Es una completa barbaridad los vídeos que he llegado a grabar, tío. No os hacéis una idea, ¿eh? Una completa barbaridad, la verdad. Gente, ¡ay, la madre que me parió! Estaba picando un sitio malo, la verdad. ¿Te imaginas que el Flick se lo come, tío? Bueno, yo me he dado 50 pajas, la verdad. ¿Por qué he roto esa cámara? Bueno, porque soy imbécil, gente. Permitirme y perdonar que bueno, me dé embolias de vez en cuando. Vale. De buena noche. Ojo. Eso es bueno. Que me abra a mí un poco la ventanita, eso no es malo. Vale, dispara todo lo que tú quieras, ¿verdad? Ok. Bueno. Vale. A ver si se la puedo pegar, gente. A ver si se van parado ventana, tú. Y se la pego, por imbéciles. Por abrírmela, ¿sabes? Vamos a aguantar aquí, tú. A ver si viene alguien. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. No viene nadie, tío. ¿En serio? ¿En serio? 3, 2, 1. A ver. Vale. Le estaba viendo el pie. Sí. Le estaba viendo el pie, gente. Bueno. Vale. Lo que hay, ¿no? Al final este tipo de cosas, tipo, suelen, pueden pasar, ¿no? Tipo, es... ¿Pero qué hace la clase? Bueno, está jodido el Jagger. Definitivamente el Jagger está bastante jodido. Es mala lo que ha hecho aquí, ¿eh? Entrando directamente a bomba. Que yo me hubiese esperado un poco para que el que entrase por el paseo me lo pudiese llevar, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, oh, no, trae. Buena, buen tiro. Ojo, pasillo detrás. Tienes otro en la puerta y otro pasillo detrás, diría, ¿no? No, creo que hay uno en roja, gente. Sí, hay uno en roja, sí. Tiene buen ángulo ahora. Es complicado que se la pegue, tiene que ser el tío bueno. Le está tirando a piña, inteligente, la verdad. Buena pose la que ha cogido ahora, ¿eh? Muy buena pose. Muy buena pose. Ay, qué buen ángulo. No haga mucho ruido, ¿o qué? No, pero no te muevas tanto, brother. Vale, te está abriendo. Eso es, pusale, eso es, muy inteligente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, nice try, tío. Nice try. Se iba a cargar al fake este, tío, y se lo hacía, te lo digo en serio. Lo ha escuchado, lo ha escuchado. A la mínima lo ha escuchado, la verdad. Pero lo llega a matar, gente. Y al Thermite se lo hace. Bueno, se queda en uno para uno contra el Thermite, la verdad. No lo ha hecho mal, No solo lo hemos hecho mal, le hemos piqueado por piquear y hemos muerto por imbéciles, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la misma zona. Esta ya no la perdemos, te lo aseguro yo. Al 1000 por 1000, la verdad. Gente, ¿y si nos ponemos un Kazkan? Sería muy de cerdo, yo creo, ¿no? No, no, no. Vamos a ponernos algo a Mai, va. Vamos a ponernos algo a Mai y encima con la AUG. Que me apetece jugar con la AUG, tío. Es un arma muy potente la AUG. Es un arma que, lógicamente, teniendo como también otra opción, la MP5, prefiero mil veces la MP5. Pero bueno, por utilizar otro arma, pues tampoco está tan mal, ¿no? De vez en cuando utilizar armas de este estilo, oye, no está nada, nada mal. Y la verdad que me está poniendo bastante, bastante nervioso ver una marca en el monitor como si fuese un escopinajo, tío. Bueno, ya estoy, vamos, chavales, va. Esto hay que ganar, ¿eh? Vamos a ponerlo en serio, por favor. Estamos en modo imbéciles, ¿eh? Vea, va. ¡Buenas noches! ¿Habéis escuchado al chaval ese, tío? Que es como un canario que se parece muchísimo al Eladio Carrión, tío. Es un crack ese pavo, ¿eh? Tiene un flow que flipas. Y me gusta mucho, la verdad. He estado escuchando todos sus temas, sinceramente. Y mola mucho, tío. Es canario el pavo, ¿eh? Es top, la verdad. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Perdón. Bueno, vamos a lío. Vea, va. Tenemos granadas de impacto, ¿eh? Guamai. No está mal, ¿eh? No está mal granadas de impacto, ¿eh? Vale, vamos a aguantar un poquito aquí. Vamos a ver cómo está el temario. Cagando munición. Ok. Ojo. Vale. Está haciendo rappel. Activando inhibidor. Me gusta.
Vale. Está haciendo rappel. Tiene un Ceramite. Tiene una Twitch. También está abriendo la puerta de arriba. Droneando. Vale. Ojo. Se ha dropeado uno. Vale. Bueno, vamos a irnos, yo creo, ¿no? Yo creo que por aquí no viene nadie, sinceramente te lo digo. Vamos a aguantar, podemos mirar cámaras un poquito. Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla. Vale. Ojo atrás. Ojo por atrás. Que esta gente puede pushar perfectamente atrás, ¿eh? Mejorando nuestra defensa. De Magneto Online. Vale. Dodro de rotos, me gusta. Los atacantes han localizado una bomba. Mata esta. Está aquí en el sofá, coño. Van a entrar lo más seguro. Es importante abrir ahí, ¿eh? Porque van a intentar entrar. Bueno. Aguanta, bandit. Si entra al chat, buena. 4-1, amigos, lo tenemos. Está en pasillo. Lo tenemos, ¿eh? No tenemos que piquear, pues vamos a piquearle, ¿por qué no? Y se va el pavo con todo su pollo, ¿sabes? Vale. Vamos a votar. Doné al pavo, ¿eh? ¿Me ha visto? Solo faltan 15 segundos. Queda el último agente. Menos mal la madre que me parió, chavales. ¡Menos mal la madre que me parió, chavales! ¡Gente! Un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Apoyar este vídeo con fuerte me gusta si os mola los vídeos sin cam y os mola el contenido del canal en general. Un placer y un placer, como siempre. Estoy mirando a la cámara como si tuviese cámara. Y nos vemos en el próximo vídeo. Amigos, os quiero muchísimo. Gracias por estar ahí siempre. Chao, chao. Adiós, adiós.